Seguimos hablando de hockey sobre patines, seguimos hablando de la vida de Panchito Velázquez. Habíamos hablado de tu etapa en el Benfica. Estábamos hablando de tu etapa en el Benfica y me estabas diciendo que prácticamente fue la que más disfrutaste. ¿Puede ser? Sí, sí, en términos de club, sí. Ajá. Económico, de club y de pasión por Lisboa, porque realmente ellos dicen, no es un país, es un clima. Y claro. Ahora he llegado, hace 15 días hemos llegado y es maravilloso. Lisboa, bueno, es maravilloso. Y vos cuando vas hoy por hoy, ¿cómo te sentís en Benfica? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo es tu relación con la gente del club? Mira, con la gente del club, dirigencial, cordial. Bien. Charlamos poco. No tengo mucha llegada, relación con... No, llegada sí, porque yo les llamo y me atienden. Claro. Pero no eran mis amigos, claro, esto claro. Que estábamos antes, nos juntábamos a ir a cenar. Cordial. Claro. Me llaman, me atienden, me invitan a ver un juego, pero no tengo vínculos de amistad como tenía con la anterior, que era obligado a una cena, obligado a vernos, y bueno. Claro. Pero con la gente de afuera, muy fuerte. Sí. Muy sí. Fuerte. Con la hinchada. Todavía con te los... recuerdan, te... Sí. Sí, ahora me dan doble orgullo porque vos ya te olvidaste. Imagínate, yo he dejado de jugar en el 2003, claro. Oficialmente. Y ir con tus hijos, ¿me entendés? Y que vean eso. Claro, lógico. Casualmente mi hijo está jugando allá y ahora viene y claro. El hermano culo me dice, papi, el técnico te conoce. Claro. Eso es lindo. Extraño, lo extraño sería que no te conozcan. Claro, en Portugal, bueno, pero claro. Viste, yo hoy en día como que te has olvidado, salí a la calle y sos uno más, sos claro. Un número. Y no, pasan cosas lindas todavía, gracias a Dios. Mirá, Pancho, si tuviéramos que hacer una retrospectiva de tu vida, vos, si tuvieras que hacer, wow. ¿A qué etapa volverías o te gustaría volver? Cuando tenés hijos siempre vas a caer ahí a ese lugar. De los dos locos que tengo yo son mi vida, o sea, hay un antes y un después del nacimiento de ellos. Hace 20 días, 15 días que lo he dejado el loco, como te digo allá, y me falta un brazo, ¿me entendés? Claro. Ahora estoy con... Siempre llegando el día que me lo entregaron en Portugal y a mi hija acá, y él siempre de ello. Deportivamente hablando, y a medida que va pasando el tiempo, suena hasta fuerte ser campeón del mundo, que te entreguen ese título del año 95 con 20 años, pelear el Olimpia, ganar Clarín de Oro, y fue muy bonita esa etapa. Esa también fue una etapa. Sí, fue muy bonita. Sí. Bueno, fueron los Panamericanos ese año también, que los disfruté claro, mucho también. Claro, sí. Sí, fue una etapa espectacular. Vamos, hay saludos para vos. Ah, mirá. Vamos a ir con esos saludos. Vamos a los primeros. Hola, buenas. Queríamos hacer este videito para Raúl Ferrán, que nos pidió hacer un videito sobre lo que significaba el Pancho para nosotros. Bueno, en este caso estamos los dos juntos, su hijo y su sobrino. Y bueno, quería empezar un poquito hablando yo sobre lo que significa el Pancho para mí. Bueno, aparte de ser mi tío, mi amigo, y aparte de todo, es un buen ejemplo en lo que es mi deporte. El tipo que por ahí me da una palabrita necesaria cuando más lo necesito. Lo que es toda ayuda en lo sentimental, más que nada, sabe cómo tratarlo, por lo que ya pasó muchas veces, por lo que me puede llegar a pasar un jugador de hockey. Y bueno, lo principal que tengo que agradecerle es que en mi carrera deportiva, al ser corta, pero siempre estuvo, y bueno, y va a seguir estando, porque es un tipo en el que yo confío mucho y siempre sé que va a ser sincero conmigo y dar lo mejor para mí. Nada, y mi viejo para mí es todo. Es lo que más amo en el mundo. También con mi vieja y mi hermana, él es lo más grande para mí. Es el tipo que me da más consejos, que me ayuda en todo, que me da todo. No puedo decir nada más que de él, porque todos sabemos que ha sido un crack y el mejor jugando al hockey.
También lo creo que es como padre, porque creo que es el mejor padre del mundo y no sé qué más decir de él. Para mí es el ejemplo a seguir más grande que puedo tener. Y nada, eso es lo que puedo decir solamente de él. Solamente que lo amo y que agradecerle por extremadamente todo, por darme las oportunidades, por todo, por decirme todo claro y nada, eso. Bueno, muchísimas gracias por hacernos participar de este videíto y bueno, te mandamos un enorme saludo acá a la distancia, negro querido, y te queremos mucho. Acá te deseamos siempre lo mejor. Abrazo enorme para todos. Prohibido llorar, señor, ¿eh? Oh. El mejor padre del mundo, dijo. Sí, bueno, es lo que te decía, tenemos una relación muy fuerte con él y lo he dejado hace 20 días y me falta un brazo, o sea, me cuesta levantarme, me cuesta, voy a la habitación de él y... Claro. Pero bueno, y ahora esto me al ángulo me sea duro. Y con el Dani, con el Danilo, El Puki. el Buki, El Puki se... siempre fue muy cercana a tu relación con él, Sí, ¿sí? chiquito, y bueno, mi hermana y... Tuvimos una muy linda relación, siempre él con su figura de su papá, pero siempre estuve, o sea, siempre, y creo que soy el en la parte esta hockeística, cuando vamos, tenemos mucho diálogo, ¿me entendés? Tenemos mucho diálogo, tenemos esto, me ha tocado hablar, me ha tocado ubicarlo, charlar y ahora lo está haciendo con mi hijo, entonces de eso se Claro. trata y tengo muchas expectativas en él, tengo mucha confianza. Mi hijo nunca decidió jugar al hockey y bueno, entonces con él es la Es figura como, que me encantaría que claro, me... como. Creo que nosotros afuera tenemos que hacer todo hasta que nos superen, ¿me entendés? Claro. Y bueno, mi hermana tiene 3 hijos, yo soy padrino el más chico, tiene la Connie que es la más grande y el Danilo, pero bueno, con este vínculo de hockey fue Seguro. fuerte. Seguro, seguro. Más saludos, señor. Wow. Vamos, más saludos. Hola, hijo. Me han pedido que hable de vos. Te imaginas que no me cuesta nada. Siempre es por lo deportivo, principalmente. Bueno, lo deportivo, ¿qué tengo que decir? Que te ha acompañado, me ha dejado. Que te ha acompañado, vivido con vos todo. Me ha llevado donde estaba. He ido a recibir premios porque vos no estabas. He sido un orgullo permanente. De acompañarte y que me has dejado acompañarte. En la escuela también eras brillante, siento orgullo, pero sobre todo de lo que sos como persona y como hijo, que me querés, que me respetás, me acompañás y siempre estás conmigo. Te amo, mamá. Una viejita linda. Vamos a terminar llorando todo, Sí, duro. ¿eh? Bueno, La viejita linda. muy cercano también con tu mami, digo, de estar permanentemente. Sí, siempre, siempre. La vieja es la persona que más está en el nexo. Sin ella no es nada. O sea, sin ella no puede, no pasa. Y es verdad eso. No sé, cuando tuve un problema de rodilla y me descubren allá, lo primero, vení mami. Y gracias a Dios, todos los años que estuve allá, yo la llevaba a pasar unos días con ella. Ajá. Sabía que a ella le gustaba y la pasábamos bien. Claro, y se pasaba varios tiempos con vos, mucho Sí, tiempo. desde el primer Ajá. año, estos 17 años, el primer Ajá. año fue con la Chicha, con una amiga, para que la Ajá. acompañara y la pasábamos muy bien. Bueno. Bueno, seguimos, ¿te parece? Con saludos no. Seguimos, seguimos, seguimos. Hay varias. Hola hermano, bueno, hoy día quiero agradecer a Raúl por darme la oportunidad de poder darte un mensaje. En el cual me preguntaron qué significaba el Panchito Velázquez para mí. Siempre fuiste uno de los pilares más importantes de mi vida y hoy día lo seguís siendo en otro ámbito, porque esto que fuiste cuando éramos jóvenes, ahora seguís siendo con mis hijos y con tus hijos y bueno, y con todo el que te rodea. Sos una persona protectora. Innata, entonces bueno, así te queremos, así te respetamos y así siempre vamos a estar con vos. Te amo, hermano.
Fuerte, ¿no? Mierda. Muy lindo, muy lindo. Muchas bueno, gracias. La verdad que uno cuando habla de la familia, obviamente tiene uno siempre este tipo de relación muy cercano, pero lo que coinciden todos, no solamente tu hijo, tu sobrino, tu mamá, que estás pendiente de él, porque muchas veces uno a lo mejor no está tan pendiente por las ocupaciones, por los trabajos, porque tiene que ausentarse, por un montón de cuestiones, pero vos sí, estás pendiente de toda tu familia y estás pendiente de todos tus hermanos. Eso es una virtud, te digo, que no se encuentra generalmente en muchas personas. No sé si es virtud, me nace hacerlo y me gusta, yo lo disfruto tal vez más que ellos, yo necesito saber, yo necesito estar, yo necesito acompañarlo. Necesito saber de ellos y de esto se trata, así como ellos lo toman como, a mí capaz que me hace más falta a mí que a ellos, y por eso lo hago. ¿Y con tu hermana siempre fue esa relación cercana, de hermana confidente, de hermana...? No, hermano peleador, nos peleamos mucho. ¿Peleamos mucho con él? Bien, 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 pero bueno, te digo, tocaron situaciones difíciles en la vida y las encaramos y salimos adelante. Es muy práctica, tenemos carácter fuerte y salíamos adelante. Era, vos siempre vas a tener problemas, como me toca decir a los chicos, con la gente que conviví. Con el que no conviví nunca te va a pasar nada. Claro. Con la gente que conviví va a verle cosas que no te gustan. Y sí. Te empieza a generar siempre esa. Sí, sí, sí. Entonces, como yo siempre les digo, tenemos que ser más inteligentes, porque con claro. el Arturo nunca vamos a tener problemas, porque no lo vemos, no lo tenemos. Claro. Y siempre que viene, como todas las personas, nos caen bien. Y no, nosotros tenemos que. Está bien. Así que es un poco de eso. Y es muy fuerte, y es muy linda su historia. Y es, está bien. Nos vamos para adelante. Vamos más saludos. Papi, nada, ya sabes todo lo que te amo. Y que estoy agradecida por todo lo que nos das. Y por todo lo que haces por nosotros y por nuestra felicidad. Y nada, que sos el mejor papá y lo sabes. Es mi amor eso. La luz de tus ojos. Sí, se me puede. Y ella lo sabe, que lo peor de todo. Sí, no, bueno. Hoy en día se ríe con mi mamá, hablamos. Pasa la Nachi, está arriba la Nachi y todo. Y ella lo sabe. Es muy especial ella. Bueno. Pero falta más. Wow. Bueno, Gordi, ¿qué te puedo decir? Que no te diga siempre. Que sos una hermosa persona, sos mi compañero, el mejor padre que pude haber elegido para mis hijos. Tuve la suerte de verte jugar, el mejor de todo, no porque seas mi marido, pero bueno, es lo que llegué a ver. Y bueno, te amo. Gracias por compartir la vida conmigo y bueno, ya nos vemos en un ratito. La gordita. Mucho después de esto no se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, al menos la gente ha conocido las lágrimas del Pancho. Sí, duro. No, y ella es especial, ella la. Se aprendió, le digo siempre, el libreto entero, sabe el libro entero. La jefa es. Que en este caso creo que son las mujeres las que más aglutinan, las que nos enseñan. Soy bastante feminista en ese sentido y es muy importante. Ella no es de San Juan, es de Córdoba. También una jugada media fuerte tuvimos juntos desde el año 2001. Estamos. Uh-huh. Y es bueno, al margen de verla hermosa, lo más lindo que pudo haber pasado, somos muy compañeros. Claro, y te ha dado lo más maravilloso del mundo, que son los hijos. A todo papá nos pasa eso. Y de vez en cuando me da algo de plata también. Ah, así que... ¿te da algo de plata? O sea, digamos, no es una buena ministra de Economía. No, es buenísima. Si el que estoy al horno soy yo. Bueno, Pancho, ¿te has sentido bien? Muy bien, muy a gusto. Bueno, muy fuerte. La verdad que muy emotivo. Me ha sorprendido. Es de lo que no te lo esperás y te agradezco mucho. Bueno. Me alegro mucho. De esto se trata este tipo de notas, porque como hockeyista todo el mundo habla maravilla de vos, te conoce, evidentemente, ¿quién no conoce a Panchito Velázquez? Pero la otra faceta, ¿no? La de el pibe de barrio, la de los inicios, la de cómo se sintió, quién lo apoyó, quién lo ayudó,
quienes fueron sus primeros puntales en esto del hockey. Así que te agradecemos el habernos visitado y sabes que estamos, este programa, este canal, este medio está para lo que necesites. Muchas gracias. Turco, bueno, y a todos, muchísimas gracias a ustedes. Me he sentido muy bien, muy cómodo, me han hecho feliz. Bueno, muchas gracias. Francisco Panchito Velázquez. ¿Qué más se puede decir? El mejor de todos. Vamos a una pausa, ya volvemos.